allá, por encima de la gran dificultad. Por nada hay que frenar, la consigna es seguir sin desmayar. Desafío de creer sin ver, avanzar y no retroceder, saber. ¡Muy buena! ¡Qué alegría encontrarse otra vez con ustedes como toda la semana! ¿Y qué tal? ¿Cómo está usted, queridísimo amigo? Pero bienísimo. A mí me encanta cómo le queda la barba, ¿eh? Me gusta. Sigo barbudo, pero no va a durar demasiado. Saben que en las revistas de Chimento ya salió, yo lo leí el otro día. ¿Y eso porque no vio el tatuaje del Che Guevara que me hice acá? Terrible eso. Sí, porque es increíble. Estoy así como rebelde. Ah. Rebelde, sin causa. Igual yo leí en una revista de Chimentos, una revista de Chimentos que estaba usted con una bata roja en la tapa con su señor abrazado en el living. Sí. Que yo vi acá. No vi justo cuando llegaron a la producción de fotografía mi con esposa eso. Odia, que yo no estaba. Claro, iba a decir. Odia este estado. Es más, no sé si usted vio la tapa. La tapa dice Vanessa Esteita, odio a mi esposo con barba. Sí, me odia. Pero sigue viviendo conmigo, ¿eh? Ah, eso sí, es cierto. Para mí que por la plata. Parte de la intimidad de estrellas como el señor Esteita, que aparecen, bueno, en las tapas de las revistas de esta manera y toda esa historia. No sé si lo vio con la bata roja. ¿Roja era? Era Porque tengo una blanca también acá con la M de Meteoro. Porque me gusta andar rápido por la calle. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo programa Vamos por Más. Disfrutamos muchísimo. Lo sabías, ¿no? Te lo dijimos alguna vez. De que vos estés del otro lado, nosotros de este. Alguna vez podría ser al revés, nosotros del otro y ellos acá, ¿no? No, ponele que alguna vez lo vamos. Sí. Hoy tenemos un programa. Es que hoy usted me tiene que guiar, porque es su invitado. No es mi invitado, pero hoy tuve la oportunidad de conocerlo un rato antes y es apasionante esto. Vamos a cafetear. Así como apasionante, así. Sí, así con ese, dígamelo de nuevo, el apasionante. Que me encanta. Apasionante. Una cosa impresionante. Lo único que por lo menos empezamos bien. No veo a... ¿A Indefenso? ¿Qué pasó? No, hombre. No, vamos al café. Vamos a ver si está caliente. ¿Le diste una chirola el otro día? No, la verdad que no, che. La verdad que no. A ver cómo está el café. Yo asumo que no soy buen propinero, che. ¿Qué pasó con Karu que hoy no está? No sé qué pasó con Karu. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo anda? ¿Qué hace? Tranquilo, ¿y usted? Muy bien, che. Vengo a buscar los 14 cafés que deben de principio de año. ¿14 cafés? No. ¿Los tiene? ¿Vos firmaste algún vale? No, qué sé yo. 14, 32, 40. ¿14 cada uno? 14 está frío. Se cae todo. Hay que hablar con la producción. Lo que pasa es que no sale la cámara, porque yo le explico. Hay un sistema muy moderno en las cámaras que hace que las cámaras siempre estén estables. No. Pero hay temblores. Hay un problema con las cámaras, que siempre las camarógrafas tienen una altura. Sí, nada. Hoy vino Paulita. Paulita que usa tacos. Pauli, hola Pauli, ¿cómo estás? Hacía rato que no venía Paulita. Hace rato que no venía Paulita. Hoy la maltraté. ¿Por qué? Porque... No sé, pero tenía el berretín de pegarle hoy en el coso. Y si me acomodó el pelo, pum, le pegué eso. Pum, le pegué. No, ves que nos va a hacer una denuncia por maltrato. Estoy por tomar a una empleada nueva que está... por casualidad tiene apellido parecido a ustedes, pero es la versión linda esa. ¿La versión linda? Sí, ojote así, celestote, ¿no? Tiene. Ah, familia mía. Sí, va a ser camarera dentro de poco, pero estamos en el casting. No salió muy Esteita con los ojos negros. No, es la versión linda, por eso la versión renovada. ¿Aprobará la Real Academia Española en algún momento cestote? Ya me tengo que... No, dice que los ojos son cestotes. Le van a dar. Señores, el tiempo en la televisión es tirano. Diga lo que tiene que decir. Le van a dar bolilla. Por favor, dele. Prepárense adelante. Porque lo que viene. Va a venir un. Miren, acá tenemos la escalerita.
Argentina. Prepárense para lo que viene. Ah, pero yo pensé que eso era... Escalerita. Escalerita, tenemos... Yo pensé que era alguien que estaba arreglando la iluminación o algo así. Sí, pero alguien que toca el teclado, que tiene una voz hermosa, después viene un gran... Bueno, no voy a anticipar porque... Pero perdón, ¿usted trae al invitado de hoy? Yo lo traigo. ¿Usted estuvo en la gestión? Yo tuve la gestión. Yo pensé que usted lo traía usted. No, yo no lo traigo. A mí me dijeron, pero no puedo entender. Impresionante. Mira. Bueno, a ver, oye, ¿por qué no le pedís a Paulita que te enfoque el tema? ¿Qué vamos a...? A ver. De la calle a la Casa Blanca. Bueno, mira. De verdad que tenemos un invitado. En la cuadra no es la Casa Blanca, ¿eh? No, esta no. No, en la cuadra no. No. Y la tuya bien. El que estaba al lado tuyo la tenía blanca, pero la pintó. Sí. Ahora la pintó así. Mirá, no me gusta lo que le hizo. Me parece medio cocoliche, pero bueno, no importa. Vos voy a buscar remix. Ahí viene remix. Porque después la producción se queja, Iván se queja de que no. Hablando sinceramente, tenemos un invitado de lujo. Un invitado que nació en los Estados Unidos y del que seguramente vamos a disfrutar muchísimo. Con un talento único, pero con una historia de vida mejor que su talento y con una acción de nuestro Dios en el medio. ¡Papa! Formidable, formidable. Así que vamos a presentarte nomás con un pequeño videíto, algo para que lo vayas conociendo mientras nosotros vamos a ir yendo para la calle. ¿Termina el café? ¿Terminaste? Sí, sí, ya me lo terminé. Esperá, no lo mandes. Vato, él le gusta que lo dale ahora, tomando. Dale ahora, vamos a mirarlo. A flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone that goes astray, someone will. Impresionante. A ese artista que disfrutaste, que viste en esa pequeña introducción, tenemos aquí con nosotros. Les pido que lo recibamos con un fuertísimo aplauso. Doña Francisca, allá en el balcón se nos cae de espalda. Por favor, pongan la cama elástica abajo para que no se golpee. Lleno de gente el barrio, lleno de gente el barrio para recibir a Querón. Un gusto. I'm happy to be here. Awesome. Let's just speak in the mic. I'm happy to be here. Vamos a necesitar un traductor, ¿está bien? Tenemos traductor, Guillermo. Gracias por estar con nosotros también. Un aplauso para Guillermo. Muy bien, Querón. Gracias por venir a nuestro programa. Thanks for having me. Gracias por tenerme. ¿Qué estás haciendo en Argentina? Well, I'm here to spread the gospel through my testimony and my gift of song. Estoy acá para difundir el evangelio a través de su testimonio y su don del canto. Ajá. ¿Y cómo llegaste a ser cantante? That's a long story, but it's a good story. Can I share the story? Es una historia bastante larga, pero es una buena historia. ¿La puedo compartir? There came a point in time when I was actually homeless. Había un momento donde yo vivía en la calle. I grew up in the slums. Me crié en la villa. My parents were drug addicts. Mis padres eran drogadictos. Me and my sisters were abused as kids. Yo y mis hermanas eran abusados de niño. Basically, we were just raised without a foundation. O sea, éramos criados sin ningún fundamento. Well, ¿dónde nació él y en qué ciudad vivía? Como para que podamos ir metiéndonos en la realidad que él vivía en esa época.
Well, I was born in Kansas City, Kansas. Nací en la ciudad de Kansas, en el estado de Kansas. But this all happened when I was in Fort Worth, Texas. Pero todo este sucede cuando yo estaba en Fort Worth, Texas. That's where we lived. Es donde vivíamos nosotros. Y eso era el, describinos un poco como el barrio, la zona, el lugar. Well, we call it the projects. Es, tiene un nombre a ellos allá en Estados Unidos que le dicen los proyectos, donde se hay infraestructura para la gente carenciada. You see, it's very much like the slums here. Es muy parecido a las villas. A very condensed amount of poor people in one area. Sí, hay mucha cantidad de gente pobre en un área bien alta densidad. A lot of drugs, prostitution, that type of thing. Muchas drogas, mucha prostitución, violencia. A lot of criminal. Violencia, inseguridad. Sí, sí, sí. Sí. Más violencia. Yeah, violence. Sí, that's, mucha violencia. That's just how we were raised. That's what we knew growing up. I was raised to be a thief. That was... Así nos criaron. Es lo que conocíamos. A mí me criaron para ser ladrón. Sí, and a drug dealer. That's y what para ser I was narco. Supposed para... to do with my life. Eso es lo que se supone que tendría que hacer con mi vida. And trying to get away from that, and trying to get away from that lifestyle. Y tratando de alejarme de ese estilo de vida. Without a foundation, I just ended up homeless. Sin ningún fundamento, terminé viviendo en la calle. I had a friend. He was a teacher. His name was Kevin Halliburton. Yo tenía un amigo que era maestro, que su nombre era Kevin Halliburton. And he said I should go to school and get an education. Y él me dijo que vaya a la universidad y consiga una educación. I didn't want to go to school. I didn't know why someone would go to school. Yo no tenía ganas. No sabía por qué a alguien le gustaría ir a la universidad. My parents didn't graduate from high school. Mis padres no se egresaron de la secundaria. You didn't need a degree to sell drugs. Uno necesita un título para vender drogas. So I didn't know why to go to school. But he was a teacher. He said to get off the street, you can go to school. And also at this school, they had a cafeteria, which is where you eat food. So entonces, that's good for me. Sí. Él, como maestro, me dijo que para salir de la calle uno tiene que ir a la universidad y aprender, recibir una educación. Y me entero de que tiene un comedor con mucha comida. So it was either be homeless or go to school and eat. So era, obviously I went to school and ate. Era o vivir en la calle o ir a la escuela y comer. Y obviamente yo fui a la escuela y comí. Sí. Grande. Well, there was a family that took me in. Había una familia que me adoptó. Ahora, sí. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a vivir en la calle? How old were you when you started living on the streets? I was 11 years old. 11 años tenía. Yes, yes. That's I say my parents just gave up on fighting drugs at that point in time. Sí, yo digo and the drugs took them over. Sí, yo digo que mis padres dejaron de luchar contra la drogadicción y se dejaron llevar por las drogas. So they just left me and my sisters to raise ourselves on the street. Entonces me dejaron a mis hermanas y yo a criarnos solos en la calle. ¿Y cómo vive un chico de 11 años en la calle? ¿Cómo come? ¿Cómo se abriga del frío? You know, that's a great question. Una gran pregunta. You learn to survive in a way that no one should. Uno aprende a sobrevivir de una manera que nadie debería. You rob, you steal. Robas. You steal a car, you sleep in a car. Robas un auto, dormís en un auto. Entras en un apartamento. That you might have from school or vivís con amigos de la escuela. The area. O del lugar. It's the hardest thing in life. Es una cosa más difícil en la vida. To think on this huge big planet. Para pensar que en este planeta tan inmenso. There's nowhere that you belong. No hay ningún lugar donde encajas. You don't belong anywhere. Even if you want to sleep on a corner, the police come and say you can't sleep there, and it's like, well, obviously I'm here because I have nowhere to go. O sea, si uno duerme en la esquina, viene el policía y te dice, usted no debería dormir acá, y él dice, estoy en la esquina, no tengo otro lugar que ir. So for me, it was very sad. It was very sad that this is where I was at a very, very young age. I love my sister. My sister took care of me and my eldest sister took care of me and my other sister. Entonces para mí era una vida bastante triste. Yo tengo dos hermanas más grandes y mi hermana más grande me cuidaba a mí y a mi otra hermana. She sold drugs. She hustled. She did whatever she could.
to help us to eat and buy our shoes and stuff like that. Ella vendía drogas, viste, robaba, hacía lo que podía para comprarnos zapatillas y cuidarnos. I love my sister and she helped me a great bit, but because of that she's in prison today. Yo la amo mucho a mi hermana porque me ayudó bastante, pero por tener ese estilo de vida ahora está en la cárcel. So it's just rough. You can't win for losing. Is that a phrase? No. Es bastante complicado, viste, ese estilo de vida. No matter what you do, you can't win. O sea, haga lo que haga, no puedes ganar. Estás destinado a fallar. ¿Vos podrías como describirnos, si vos tuvieras memoria, de cómo podrías describir el estado de tu corazón, de lo interno en ese tiempo? Cold. Frío. Hace frío. Very cold, right? Exactamente. Just cold. Just, you had to be cold. You couldn't care about people Sí, uno tenía que tener un corazón frío. Uno no le podía mostrar cariño a la gente porque si no, te apuñalaba atrás, viste. So you had to, you either stole from someone or you got stole from. O robabas de alguien o te robaban. You beat up somebody before they beat you up. Golpeas a alguien antes de que te golpee. You know, it was always get them before they get you. Es agarrarlos a ellos antes de que te agarren a vos. But the whole time, me personally, I knew that there was something wrong with this. This can't be how we're supposed to live on this earth. Pero en todo este tiempo, adentro mío, yo pensaba que algo estaba mal de esta forma de vida. Esto no es la forma que hay para vivir en este mundo, pensaba. Eso quería preguntarte. ¿Existía en tu cabeza la posibilidad de salir de esa vida? I went to school a lot. Yo fui mucho a la escuela. I stayed at school. Me quedaba en la escuela. I slept at school. Dormía en la escuela. I didn't want to go home. No quería volver a casa. So I knew that like my teacher was obviously doing better than the people around me. I had a principal. Yo sabía que mi maestro tenía una mejor vida de la gente que yo tenía alrededor, ¿viste? I would hear about people in books, you know, and I was just like, this can't be how everyone is. But I was also very angry at people that had stuff. Yo en los libros que leía escuchaba de gente que vivía de una forma mejor que yo. Y entonces yo pensaba que esto no debe ser la forma que debo vivir mi vida. Y yo tenía mucho enojo con esta gente que vivía mejor. And to be very honest, I was very angry at God. Y para ser muy honesto, yo estaba enojado con Dios. I was taught he was supposed to be there for you, and to me he wasn't there. A mí me había enseñado que Dios está con vos, pero yo no sentía que estaba conmigo en ese momento. Sí. ¿Y cómo superaste ese enojo? Ese enojo con Dios, ¿no? Sí. Well, it was a long journey. Fue un camino largo. I started out with my friend who wanted me to go to this school. Empecé con este amigo que me quería mandar a la universidad. So I went to the school, but this school was in a very rural area. It was very different from anything I knew. Pero esta universidad estaba en un lugar muy rural, viste, muy distinto a cualquier cosa que yo conocía. I was the only black person. Era la única persona negra. Everyone was white. Todos eran blancos. It was very, very different. Era muy distinto. At this point in time in my life, I walked around with blinders on. Like, I didn't care if I lived or if I died. I didn't care anything. ¿Ves? En este punto de mi vida, yo iba ciego, viste. No me importaba si vivía, si moría. I really just went to the school to eat, like, bottom line. La verdad es que iba a esta universidad para comer. And there I met some beautiful, awesome, amazing people. Y en esta universidad conocí gente increíble, hermosa. Sí. They took me in. Me adoptaron. And they helped me, like, they bought me clothes and stuff like that. Me compraban ropa, cosas así. Me compraban comida. But more than that, they acknowledged my existence. Pero más que eso, reconocían mi existencia. They would ask me, how are you? Me preguntaban, you know? ¿Cómo estás? And they would keep asking me, how are you? Y me seguían like, preguntando, every day, ¿cómo estás? Oftentimes. And so todos los días. It dawned on me that these people really kind of cared. Or I thought to myself, what's wrong with these people? Y me choqueó que esta gente se importara por mí. Yo pensaba, ¿qué le pasa a esta gente?
Because they loved me and they didn't want anything back in return. Porque me amaban y no querían nada a cambio. Just to love me. Solo amar. Very different from how I was raised. Muy distinto a la forma que me criaron. So one day I asked one of the people at the church, like, what's going on here? What's going on in this community? Like, is there something in the water? Like, why are these people so special? Y un día fui a un hombre de la iglesia y le pregunté, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué me tratan de esta forma? ¿Qué? ¿Hay algo en el agua que hacen que sean así? And they said, we're Christians. This is what we do. Y ellos dijeron que somos cristianos y esto es lo que hacemos. So I wanted to know all about Christ and the God that they served and their Savior that they talked about. I wanted to know everything I could. En ese momento yo quería saber todo de este Jesús de que hablaba, de este Cristo, de su Salvador. I started to read the Gospels. Empecé a leer los Evangelios. The Sunday school class there, it was a college Sunday school class, university. La escuela dominical era para alumnos de la universidad, era para universitarios. They gave me a Bible with my name on it. Me dieron una Biblia con mi nombre ahí escrito. Estaba bueno eso. And I read about Jesus Christ. Y ahí leí sobre Jesucristo. So, and this is really where it kind of got serious for me, because I had a friend that was murdered. En este momento se volvió bastante serio para mí porque tenía un amigo que fue asesinado. Jesus had a friend that died. Jesús tuvo un amigo que murió. Jesus wept for his friend. Jesús lloró por su amigo. I wept for my friend. Yo lloré por mi amigo. Jesus is tempted on the mountaintop. Jesús fue tentado. With all of the riches of the world and con toda la riqueza del mundo y todo lo que va con eso. We're tempted daily. Nosotros we're somos tentados daily. Diariamente. And so it dawns on me that Jesus is not behind some veil somewhere where you can't see him when we go through things. Y me choquea que Jesús no está escondido cuando pasamos por estas cosas. He understands that. Y cuando oramos, él entiende estas cosas. To me, that was huge. It was like the greatest thing in my life to know that I'm not alone. Para mí eso era inmenso. Fue lo más lindo que pasó en mi vida para saber de saber que yo no estoy solo. And my Lord and Savior was homeless. Y mi Jesucristo también vivía en la calle. He went around doing his father's will. Él iba por todos lados haciendo la voluntad so, del Padre. It's kinda okay. So. Así que está bien. And the next Sunday I gave my ¿te identificaste con Jesús? Sí, el próximo domingo entregué mi vida a Jesucristo después. And the next Sunday I gave my life to Christ and that's what started me on the road to forgiveness. Y sí, luego de ese domingo eso es lo que empezó el camino hacia el perdón. And it changed my heart. Y cambió mi corazón. How I came to music. ¿Cómo llega la música? There's another story. Es there's this, otra historia. There's this other small white woman. Hay otra mujer chica blanca. And she heard me speaking. Y ella me escuchó hablar. In my voice. Con mi voz. You're a singer. You sing. Vos sos cantante, vos cantás. No, I don't. Y yo digo, no, yo no. And once again, she said, if you sing at my church, learn a song, I'll make you a sandwich. Y una vez más me dijo, si vos aprendés una canción y la cantás en mi iglesia, te voy a hacer un sándwich. So I sang at a church. Así que yo canté en la iglesia. ¿De qué edad estamos hablando? I was old, I was 20. Yo tenía 20 años. Yeah. Sí, I was 20 when I got there and I was 22 when 20. Es interesante pensar en esto, ¿no? A los 11 él comenzó a vivir en la calle. De los 11 hasta qué edad la familia te adoptó? I was age 20 then. A los 20. And then 22. Ya eras un adulto, un hombre. Sí. Yeah. I was very much grown. Sí, era muy grande. That's why it was strange to me. Por eso era bastante extraño para mí. I had did a lot of wrong, hice you know? Muchas cosas equivocadas. Like, why are these people reaching out? ¿Por qué esta so gente much? Me alcanza? ¿Por qué? ¿Y fuiste a vivir a la casa con ellos? Yes. Sí. I moved in with them before the school actually opened. Me mudé con ellos antes de que abra la universidad. It was Panola Junior College in Carthage, Texas. Era Panola, la Universidad de Panola en la ciudad de Carthage, en Texas. And so I moved in with them and then I moved into school. Así que me mudé con ellos y después me mudé en el campus de la universidad. And at the summers, en los veranos, instead of going back, en vez de volver a la villa, I went back to them. Volvía hacia ellos. Perdón, no sé cómo explicarle que en este momento nos están interrumpiendo. Sí. Sí. ¡Jackson! ¿Qué pasó? ¡Al aporte! ¿Qué pasó? La de guaraníes que gasté para traerlo a Jackson.
Qué cosa bárbara. Para que tenemos, estamos a delay con el traductor. Y el traductor está intentando. Pasa que, ¿cómo hace para entenderle a usted en su idioma y traducirle? Vas a ver, Aku. Sí. ¿Viste cómo toma? Yo, tranquilo, ¿y te? ¿Usted? No, 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 yo soy el Guillermo. Por favor. Guillermo. Guillermo Clark. Oh, no miró. Tiene apellido. Y el agua es para mí. No. Así que, no, usted no. Ustedes rágase. Esto es increíble. Esto es increíble. Bueno. Si ya sirvió el agua, no, vaya, no, que no, queremos no, charlar. Tenemos ahora, mucho mira, más que hablar todavía con que ahora no, con Jackson, yo te digo acá con Jackson. ¿Viste? Sí. Pero no es sí. Michael. Vos pensaste que era Michael Jackson, no. Jackson es small. Small. Es chiquitito. Small. Big, no. Qué pero, manejo del mira, inglés que mira, tiene mira, este hombre, es increíble. Usted siga la cámara acá a ver la bella ahí. La... ¿Qué está pasando? Hay más gente acá. Obvio, qué yo traigo barro. A Leticia y a Abigail. Mirá vos. Leticia y Abigail. Bueno, hola, bienvenida, Leticia, bienvenida. Ella vas a verlo, te van a sorprender. Yo no solamente traigo a Jackson, sino que traigo a Leticia y Abigail que nos van a... ¿A qué? Dar una nota, pero es... ¿Vio la clase, el programa pasado? Sí. Impresionante lo del programa pasado, impresionante. Impresionante. Tengo que admitir que es impresionante. Yo tengo miedo de que usted sea grande, pero la verdad que es impresionante. Espéteme ahí. Sí, estamos con problemas de micrófonos en estos últimos programas. Ahí, amiga. Estamos quedando sin presupuesto. Esta gente a usted le debe dar mucho ingreso. Sí, ven. Ven para aquí. Ven para aquí. Do you understand this guy? Sí. Yeah. Es así. Es increíble. Oh, yeah. Impresionante. Leticia, usted maneje el tema. Nosotros la miramos. There is a song. Hay una canción. That you used to have heard before, which is Jesus loves me. Yeah. So I want you to come right down here. Uh-huh. And Abigail is like the little lady that helped you to sing, right? Y Abigail es como la pequeña mujer sure, que te ayuda yes. a cantar, ¿no? She's tiny. Sí. Okay. Sí, por supuesto, es pequeña. So I want to give to you that song in Spanish, and then you're going to sing it in English, and we're going to join the three of us in the chorus. Así que te voy a regalar esta canción. Primero la voy a cantar en castellano y luego la vas a cantar en inglés. Sí. Él lo va a cantar en inglés. So I go first and say, G Cristo me ama, bien lo sé, su palabra. Los niños ya son de él, que él es nuestro amigo fiel. In English, can you do it? Yes, Jesus loves me. Singing, yes, Jesus.
Impresionante, Doña Rosa no lo puede creer. Está allá en el balcón y no lo puede creer. Está como anodadada. Está impresionante. Terrible. Impresionante. Terrible. Impresionante. Quiero decirte que charlábamos con Germán recién si que realmente tiene sentido cantar Jesús me ama, Cristo me ama, ¿no? Para vos. Wow. It's you know, I think it's the greatest thing in the Bible. Yo creo que es lo mejor en la Biblia, eso. Sí. When people ask me what's the greatest thing you know. Cuando la gente me pregunta qué es lo mejor, que es lo que sabes. It's yes, Jesus loves. Es que sí, Cristo me ama. The Bible tells me so. Porque la Biblia lo dice así. Anything more than that? Algo más que eso, ¿viste? I have nothing for you. No tengo nada que decir. Muy bien, y entonces a los 20 años esta familia te adopta. Una familia, creo que una familia de color negro. No. No, white. No. Blanca. 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 Very different. Y chiquitos. Yo escuché por ahí que eran chiquitos. Very, very. O sea que vos viniste. Right. It was odd, you know. Era raro. But these type of things exist. Pero estas cosas Christ's existen love. En el amor de Cristo. In the church. Like, en la iglesia. Exists, that people love you. Existe el and amor de la gente. Y somos hermanos en Cristo. And it's real. This is es sincero, es real. My Christian family is my real family. Mi familia cristiana es mi familia de verdad. In the Bible, who is my brother? Who is my mother? En la Biblia, ¿quién es mi hermano? Those that do ¿quién the will es mi madre? Of the Father. Son los que hacen la voluntad del Padre. So I have a very big family and así it's que tengo real. Una familia bastante grande y es real. And we love each other. Y nos amamos it's mucho. Awesome. Es increíble. Escuchando tu historia, pensaba en esto tan valioso. A ver, porque muchas veces en la iglesia priorizamos el mensaje hablado del evangelio, ¿no? Pero se ve en tu experiencia el poder de la acción de quienes te rodearon y quienes te acompañaron en tu vida, ¿no? Sí. Me gustaría que lo pudieras como... Sí. We are the living Bible. Somos la Biblia viviente. So for me, those people told me their story. Entonces para mí esta gente me contó su historia. And they each had one. Y cada uno tenía una historia. So those people made up the face of God for me. Entonces esa gente hacía la cara de Dios para mí. The things that help us the most in the Bible are personal testimonies. La cosa que más nos ayuda en la Biblia son los testimonios personales. Moses had one. Moisés tenía Abraham uno. Had one. Abraham tenía uno. Ruth had one. Ruth tenía uno. I have one. Yo tengo uno. You have one. Vos tenés uno. You have one. Vos tenés uno. Before we can tell them about Abraham or Moses, antes de contarle de Abraham o de Moisés, we have to tell them about us. Hay que contarlo de nosotros. We are the living Bible. Somos la Biblia viviente. If there was a Bible written today, si hubiera una Biblia would you allow hoy, your story to be in it? ¿Vos dejarías que tu historia esté adentro de la Biblia? If so, you have to tell people. Entonces le tenés que contar a la gente. For every one Christian that goes through something, por cada cristiano que atraviesa algo, there are thousands of non-Christians that go through the same thing. Hay miles de gente no cristiana que atraviesa lo mismo. The only difference between us and them, la única diferencia entre ellos y nosotros, is that the problems we face, es que los problemas que nos enfrentamos, are not bigger than the God we serve. No son más grandes del Dios que servimos. We have a hope. Nosotros tenemos esperanza. We have a peace. Hay una paz. I don't have enough money. Yo no tengo dinero. And I'm not smart enough. Y tampoco soy inteligente. To solve all the problems. Para resolver todos los problemas. But I know Christ in my life. Pero conozco a Cristo. Has changed my life. Y él ha cambiado mi vida. And I want to give that to everyone. Y se lo quiero dar a todo el mundo. Qué bueno, hermoso. Bueno, pero ahí dice que fuiste de la calle hasta la Casa Blanca. Sí. No, supongo que no es ninguna Casa Blanca acá de la cuadra. I could have. I'm very excited. Estoy muy entusiasmado. To sing everywhere. Para cantar en todos lados. I'm very excited to tell my story everywhere. Muy entusiasmado de contar mi historia en todos lados. I love the slums. Yo amo las villas. I love talking to people that I know. Amo hablar con la gente that que conozco. That I relate to. Con cual me relaciono. I love talking to rich people. Me encanta hablar con gente adinerada. I love talking to everyone in between. Me encanta hablar con toda la gente en el medio. Because it takes all of us. Porque requiere todos nosotros. No matter your color. No importa el color your que seas. Age, tu edad.
It takes all of us. Requiere de todos nosotros. This generation needs this generation. Esta generación and necesita a la otra generación. Y viceversa. So for me, to sing at the White House. Entonces para mí cantar en la Casa Blanca. It's awesome. Es increíble. But I'm not going to do anything different than what I do at the slums. Pero no voy a hacer nada distinto de lo que hago en las villas. And I hope they enjoy it. Y espero que lo disfruten. ¿Cuándo va a ser eso? In December. En diciembre. Yes, sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por, para hay una fiesta especial o? It's a no, it's a an arts program. No, es, the, es un the programa. The White House has an arts program and they bring artists in. Ah, tiene un for programa concerts. De arte. La Casa Blanca tiene un programa de arte donde trae artistas para distintos conciertos. I did a concert at First Baptist Church. In Jackson, Mississippi. Yo hice un concierto en la iglesia, en la primera iglesia bautista de Jackson, Mississippi. Frank Page, who's on Obama's faith team. Frank Page, que está en el equipo de fe de Obama. He was on Bush's faith team. Que también estuvo en el equipo de fe de Bush. He was there at the concert. Él estaba presente. You're amazing. Your story is amazing. Vos sos increíble. Tu historia es, how you sing is amazing. Cómo cantás también we es increíble. We gotta get you to the White House. Tenemos que llevar a la Casa Blanca. What I'm hoping is that singing at the White House, lo que espero singing que cantar en la Casa Blanca, cantar acá, is that hopefully I get to help more people. Es que puedo ayudar a más gente. It's very real to me. Es muy real para mí. There are people that are lost. Hay gente que está perdida. I don't know how they make it. No sé cómo llegan. Without being able to pray. Sin poder orar. I mean, really, to pray about everything in our lives. De we verdad, pray. Orar por toda nuestra vida. We nosotros sing, oramos, we cantamos. Join together at church nos unimos just to en be la better iglesia men, be better people. Para ser mejores personas. It's awesome. Es increíble. To be on this side of my testimony. Es increíble estar de este lado de mi testimonio. And I just want people to know that if they give their life to Christ. Y quiero que la gente sepa, know, que I came to him, dan su vida a Cristo. I didn't sing. Yo me entregué a él, I didn't no talk cantaba, like this. I didn't talk to people. I didn't no hablaba go así, no hablaba a la gente, but no iba a los lugares. Christ, pero cuando entregué mi vida a Cristo, he made me who I am today. Él me convirtió en el que soy ahora. I'm very grateful. Estoy muy agradecido. Qué bueno. Qué bueno. ¿Tiene una pregunta, amigo? No, yo quedé así como congelado después no, de todo. Pero eso, no, pero vuelvo a estar incómodo con la situación que se genera, viejo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y Delfenso, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? A ver, seguime, Guille. Explicarle a... Voy a intentar. En nuestro país... Bueno, en este país, porque no es mi país este. Ah, sí me gusta. En este país, el fútbol... El fútbol es el... Lo que es. Pero en el suyo también. En el mío también, acá en Sudamérica. El fútbol... Sí, sí, sí. Entonces... El fútbol. Nosotros queremos que nuestro conductor demuestre el talento que tiene. Oh, ¿por qué yo? Y porque usted es el futbolero acá. Mire, yo eso no lo puedo hacer jamás, ¿eh? Cabeza a cabeza. Que la pase? Ahí está, listo. Listo porque... Y no pidan más. Listo. Después la copa se va a ir a... Y como sabemos que en Estados Unidos el básquet... Sí. No lo veo. No lo veo. Well, he's very good. Queremos invitarlo a Jackson. He must play for Boca. No. Se va a acabar la amistad. Jackson. Bueno. El tema es el siguiente. He told me to say it. Él sabe. Jackson. Es que no es la posta. No es la posta, Boca. No es la posta. ¡Eh, guachín! ¡Qué maravilla! Bueno. Aprendió, gato. A ver, Guille, decirle que el talento queremos verlo con nuestra competencia. Dos tiradas al aro, allá arriba yo. Tira dos, okay. Tiro Jackson, dos sí. Tiro Azteita. Yo voy a competir con el con, al básquet. Sí, uh-huh. Ya que es bueno okay. Con el juego, queremos ver si es sí. Bueno con la muñeca. Sí. Vamos. Impresionante esto. A ver. ¿Y el aro? ¿Cómo es esto? Yo le pego con el pie. Yo le pego con el pie.
Ojo con la cara, sí, no se haga el vivo, a Teita ya lo conozco. Bueno, esto es increíble. Esto. Ahí está. Ya. No le vamos a mover el aro. Te va a mover el aro, Diego, me parece. Sí, obvio. Ahí está. No, your turn. Come on. Vamos. No, no, con la de básquet, con la de básquet tiene que ser. Vamos. Oh. No. Otro Jason. No sé. Era obvio, era obvio que iba a pasar. Era, ¿viste? Es muy previsible. Era obvio. Penso. Jackson. Muy bien, muy bien. A Teita. Bien, muy bien. Gracias, Jackson. Es un 2-1 categórico. Sí. Increíble. Increíble. Muy bien. Muy bien. Guachín. Bueno, no, iba a preguntarte. En este proceso de contarles a otros tu experiencia y de servir a Jesús, quería que nos cuentes cómo es ese desarrollo, ¿no? O sea, es a través de la canción, si hay otra experiencia, ¿en qué te has involucrado para servir a otros, digamos, ¿no? Sí, for me it's a very natural process. Para mí es un proceso bastante natural. People would say, "Hey, there's this kid that sings." La gente me dice, "Mira, este chico que canta." And then they would call and say, "Hey, do you want to come sing at our church?" Y la gente y me or llaman y dicen, "¿Quieres venir y cantar en la iglesia, contar en la iglesia tu historia?" And I just started doing it. Y así empezó todo. Y a teacher said, "Hey, I want you to come and talk to my kids at school." Y un maestro me dice, "Mira, quiero que vengas a mi escuela y hables a los chicos." Y así fueron surgiendo otras oportunidades en la universidad, en revistas y todo ese tipo de cosas. When I left Carthage, cuando me fui de Carthage, I left Carthage to go to Baylor University. Me fui de Carthage para ir a la Universidad de Baylor. Sikkim Bears. We went to Baylor University and then fuimos a la Universidad de Baylor. I learned how to sing a lot better. Y ahí aprendí a cantar a lot more, mejor. Different languages. Distintos idiomas. Just how to sing correctly. O sea, aprender a cantar de forma correcta. Because of that education. Debido a esa educación. I've opened opera houses. He estrenado casas de ópera. I've done world premieres. Estrenos mundiales. I'm very excited. I did Dago in the world premiere of Moby Dick. Estoy muy entusiasmado porque interpreté Dago en la presentación mundial de Moby Dick. Entonces, en los libros de historia voy a ser la primera persona que hizo ese papel. So, you know, the more that I did those type of things, I just wanted to go back to my community. Entonces, cada vez que hacía más este tipo de cosas, quería volver a mi comunidad. You know, I tell people I sleep at night. Yo les digo a la gente que duermo en la noche y tengo una paz. I'm not afraid of anybody coming to take my stuff. No tengo miedo a nadie que venga y me saque las cosas. Because I got it the right way. I porque lo conseguí de la forma correcta. If you steal or if me lo gané. Criminal, you don't keep si, anything. Si robas o sos delincuente, no te quedas con nada. Viene, se va. So I just decided if I sing in different languages. Entonces yo decidí, si yo canto en distintos idiomas. I'm not a drug dealer. Y no soy narcotraficante. I don't steal anymore. No robo nada. I'm not a pimp. No soy proxeneta. If you follow your gift. Si uno sigue su don. Which is the name of my non-profit. Que es el nombre de mi organización sin fines de lucro. A gift from God. Yo creo que mi don de cantar es un don de Dios. Entonces lo sigo y lo seguí acá hasta Argentina. I believe that everyone has something special. Yo creo que todo el mundo tiene algo especial. You just have to be brave enough. Hay que ser lo suficientemente valiente. To say I'm not going to be a drug dealer. Para decir que yo no voy a ser narcotraficante. Yo no voy a ser lo que veo. Ya sea doctor, chef o cantante de ópera. Cualquier cosa que te haga sentir vivo. Si quieres ser bailar, hacelo. Eso es lo que necesita la gente. Gente que esté viva. La gente que tiene algo que decir. So I believe that everyone has a gift that they should follow. Entonces yo creo que toda la persona tiene un don para seguir y su vida va a mejorar a causa de eso. I am aware. Estoy consciente that necessities need to be met. Que hay que
satisfacer las necesidades. How can you dream if you don't know where you're going to sleep at night? ¿Cómo puedes soñar si no sabes dónde vas a dormir en la noche? It's not possible. No, so no es posible. Through my foundation and other churches and different groups that Entonces, a través de mi organización y varias iglesias intento ayudar a esa gente. Get places to stay, darle lugares para dormir, have good meals, darle comida, hook them up with people that can, hacer la conexión con gente que lo pueda ayudar. For the people that helped me, o sea, la gente que me ayudó so a mí, grateful, estoy so thankful muy agradecido for what they did for me. Por lo que hicieron. But, you know, they were older people, pero eran and, gente más grande. One of the husbands of the wives that helped me. Uno de los esposos de la mujer que me ayudó. He said, "You gave us more than we gave you." Él me dijo, "Vos nos diste más a nosotros que nosotros le dimos a vos." He said, "My wife was dead." Mi esposa estaba muerta. Before you came here. Antes que vos vinieras. Her teaching you how to sing. Él el enseñarte, you know, a vos cantar. Inspiring her to be herself again. Y vos inspirándola a ella que sea, you know, ella misma de you vuelta. You say we nursed you back to life, but you really nursed us back to vos life. Vos decís que vos nos ayudaste a revivir, digamos. And de he hecho, said, vos nos ayudaste a nosotros a revivir. You gave me my wife back. Vos devolviste a mi esposa. So we're all in this together. Así que estamos todos en esto juntos. And if you help someone younger, and it comes back to you. It's all Entonces, God. Si uno ayuda, it's all God. Ayuda a alguien más joven, it's all love, es todo el Señor, you know? Es todo amor. Love one another, like, ámense unos a otros. No importa of any differences. De cualquier diferencia. And see what happens. Y vas a ver lo que va a pasar. I'm a true believer. My Yo life soy has changed because creyente. People loved me. Mi vida ha cambiado por el amor que me ha mostrado because la gente. Christ loved them. Amen. Porque Cristo los amó. Amén. Mm. Hermoso escuchar. Para mí es hermoso escuchar porque no parte de una de la lectura de un libro, sino de tu creencia parte de haberla vivido. El amor y no sé, y Dios mismo en tu vida cambiando toda esa historia. Sí, sí. I agree. You know, estoy totalmente de acuerdo. And it's every day. Y es todos los días. Like I'm here and, estoy and acá, it's awesome and es I'm meeting awesome people. Y conozco gente increíble. You know, I'm trusting God to be the same God here. Confío que Dios, que el mismo States, Dios sea acá, es el mismo Dios que está en Estados Unidos, everyone. Donde hablo inglés en todo, a todo el mundo. And God crosses all barriers. Dios and, cruza you know, todas las barreras. And He allows me to express and y me to be permite myself, expresarme, and ser yo mismo. Me here to be myself. Y me trajo acá That's para que cool yo sea thing. Yo. I'm learning that my whole life from Estoy the slums que mi vida, to the White House, de la villa a, de la calle hasta la Casa Blanca. God made me perfect for that. Dios me hizo perfecto para eso. I'll be honest. The other day, I kind of got a little emotional here in Argentina. Voy a ser honesto. El otro día me volví un poquito emocional acá en Argentina. I was able to talk to someone that was really hurting. Estuve hablando con una persona que really hurting tenía here. Mucho dolor. And I was able to be honest and y real. Tuve la oportunidad de ser honesto y real. And go to a very deep place in my own life. Ir a un lugar muy profundo and, dentro de mi vida. It made that experience in my life. Hizo que esa experiencia worth it. En mi vida valga la pena. You know, in Romans it says all things work to the good. En Romanos dice que todas las cosas funcionan a bien. And I never knew why I had experienced that. Y yo nunca sabía por qué viví las cosas que viví. Or why I had to go through that. O por qué tenía que pasar por eso. Pero soy cristiano. And I was able to talk to someone and I was able to help someone. Y pude hablar con alguien and y pude ayudarlo. Y es increíble. That I'm a vessel. Que soy un vaso. That God uses. Que Dios usa. It's really awesome. So es increíble. I hope that makes sense. Espero que tenga sentido eso. Mucho. Sí, mucho. Sí. Yo estaba pensando y que estamos cerrando el programa. Acá ya está ordenando todo indefenso. Ya nos vamos. Pero, ¿y si estamos sobre no, la hora? No, ustedes se van. No. Bueno, pero me deja decir algo que... ¡Leti! ¡Leti! ¡Vení, pues! No, tranquilo, tranquilo, usted. Sí, sí, sí. Yo estoy rodando. Bueno, no, algo que me bueno. Parece, antes que lo escuchemos una vez más cantar a... lo que estaba pensando es esta dinámica tan hermosa donde Dios levanta personas con las que nosotros podamos identificarnos y poder decir, si Dios hizo algo hermoso en ellos, también lo puede hacer en nosotros, ¿no? Y si estas personas viven bien, entonces yo también puedo vivir bien. Y si estas personas encuentran placer en amar a otros, la misma experiencia se puede repetir en mí. Y creo que tu testimonio precisamente
da cuenta de eso, de esa experiencia maravillosa. Y pienso en tantas personas que nos están mirando y que creo que el desafío que tenemos es precisamente dejarnos utilizar por Dios para hacer ese nexo, para hacer, como vos muy bien lo dijiste, la cara de Dios, ¿no? La cara de Dios. Y saber que hay veces tenemos como una gran persecución por ser la voz de Dios, pero que también necesitamos tomar el compromiso de ser la cara de Dios, ¿no? Hermosa, hermosa manera de decir lo que dijiste, la cara de Dios. Wow, hermosa manera. Listo. No, sí. A ver, gracias. Vengan para acá porque necesitamos lugar, Leti. No, necesita espacio. Nos corremos. Jackson para necesita espacio para su canto. Che, un aplauso especial para Guillermo. Che. Impresionante lo de Guillermo. Nos vamos a impresionante. We believe in grace, and we're grateful for it. Creemos en la gracia y estamos tan agradecidos por eso. So this is Amazing Grace. Así que esta es la canción Amazing Grace, gracia admirable. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Muchísimas gracias a todos. La verdad que quizá el mejor mensaje sea hablar de esta gracia que un día lo encontró a Querón, que un día lo encontró a Germán, que un día me encontró a mí, que un día te encontró a vos. Y si todavía no te encontró, seguro puede encontrarte. Un regalo que no merecíamos, ¿verdad? Totalmente. Nuestro hermoso Dios viniendo a abrazarnos. Chao. Sigamos yendo por más. Abrazo. Nos vemos. Nos vemos.